Muchas gracias. Estimadas autoridades tradicionales, compañeras y compañeros organizadores de este importante foro de análisis, bajo los auspicios del Belisario Domínguez, que es un organismo del Senado para promover las investigaciones, el análisis de los problemas nacionales y generar propuestas de carácter parlamentario en general y legislativo en concreto. Se realiza este foro que será un aporte al análisis de un problema muy especial en nuestro país. Durante muchos años se ha venido discutiendo el problema de los derechos de los pueblos indios de México. Se reformó la Constitución. Se establecieron ahí algunos derechos en forma parcial todavía, que sin embargo no son cabalmente respetados. Uno de los aspectos que no está presente ni en la Constitución ni en nuestras leyes es el asunto, en mi opinión, de mayor fondo. Esto tiene que ver con la mayor impronta vigente de la conquista. La conquista española en Mesoamérica trajo como consecuencia el despojo de grandes extensiones de tierra, el sometimiento de culturas milenarias, la sustitución de una serie de formas de ser y de costumbres, la generación de elementos que condensaban culturas diferentes bajo condiciones de opresión, de subordinación. Pero el elemento más actual de aquella conquista es, repito, en mi opinión, que los pueblos originarios fueron apartados totalmente del poder político. Y eso está presente, totalmente presente en la vida nacional. Porque ha habido en algunas regiones del país recuperaciones de tierras, ha habido una lucha muy fuerte por el respeto a las tradiciones y a la cultura de esos pueblos. Ha habido peleas de ellos en casi todo el país. Pero un asunto que no se ha resuelto y ni siquiera se ha planteado desde el poder su solución es el apartamiento de esos pueblos del ejercicio del poder político. Y mientras esto no sea resuelto, seguiremos teniendo los mismos procesos de expoliación y de agresión que se iniciaron con la conquista. El movimiento indígena mexicano, en algunas de sus partes, ha planteado desde hace muchos años la necesidad de reconocer, de admitir el derecho de los pueblos indios a tener sus propios instrumentos de toma de decisiones, es decir, sus propios gobiernos reconocidos por la Constitución. Los acuerdos de San Andrés no consignaron este planteamiento.
en la forma de gobiernos constitucionales en las zonas habitadas mayoritariamente por los pueblos indios y con autonomía para la construcción de sus propias instituciones y la administración de sus propios recursos económicos y naturales. Tampoco la reforma constitucional que se produjo posteriormente, la cual ni siquiera adoptó la totalidad del contenido de los acuerdos de San Andrés, mucho menos de aquello que no estaba de esta forma planteado en dichos acuerdos. Yo creo que la lucha que llevan a cabo en la gran zona de Uricuta no solamente debe servir para triunfar, para ganar, para impedir una agresión de la naturaleza de lo que se está planteando, sino también para dar un paso adelante en la lucha que no debería ser solamente de los pueblos indios, sino de todos los mexicanos progresistas, los que reconocen este problema en la dimensión de siglos que tiene. No es un asunto circunstancial, no es una cosa coyuntural. Es algo que tiene que ser resuelto con esa visión de un análisis de un acontecimiento histórico a partir del cual se dieron toda una serie de relaciones de opresión, de subordinación, de persecución de los pueblos originarios. Creo que es la causa de estos pueblos, debería ser la causa de todos los mexicanos progresistas. Reconocer esos derechos no es tratar de volver a un pasado. Eso no puede ser posible. Es sencillamente partir de valores esenciales de convivencia. La sociedad dominante no tiene derecho a continuar manteniendo esas relaciones de dominio y de sometimiento. Y yo pienso que aunque para muchos mestizos y blancos, criollos podríamos decirles, para hablar con más propiedad, lo que yo estoy diciendo es una cosa inaceptable. Porque lo que siempre han buscado es la incorporación. La tesis de que los pueblos indios de México viven en la marginación es una tesis hecha con el... suena bien, ¿verdad? Pero es una tesis hecha con el propósito de incorporarlos a la sociedad dominante. En otras palabras, para que dejen de ser lo que han sido. Y nosotros decimos que ellos tienen derecho a hacer lo que ellos quieran ser y a ejercer sus derechos en la forma que ellos quieran ejercer sus derechos. Lo podemos ver en este caso. Podemos ver cómo en aras de un disque progreso se agreden a una comunidad muy muy peculiar que vive en distintos estados y que tiene una relación con el territorio muy especial. No se les toma en cuenta sus puntos de vista. Se llevan a cabo las cosas que decide el poder en su cúspide.
sin poner en el centro de la cuestión los derechos y la existencia de un pueblo que debería tener el pleno reconocimiento político. Y el problema es ese, que este pueblo no tiene, como todos los demás pueblos indios de México, no tienen el pleno reconocimiento político. Cuando el constituyente de Querétaro prohibió la formación de órganos de gobierno intermedios entre los municipios y el gobierno del estado, era con el propósito de acabar con los jefes políticos del porfiriato, que regenteaban grupos de municipios bajando la fuerza política y la personalidad de los municipios. Y ahora se toma ese precepto constitucional como un escollo para el reconocimiento de la existencia política de los pueblos indios y la formación de regiones autónomas con sus propias autoridades elegidas y su propia capacidad de acción política gubernamental, que afecta no solamente presupuestos, sino también riquezas naturales y formas de vida y formas de ser. Esto es lo que tenemos que romper, y que esta lucha que estamos apoyando en esta zona del país sirva también para contribuir a la solución de fondo del problema. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo ellos debe ser un esfuerzo digno no solamente de encomio y de apoyo, sino también de ejemplo. Usemos también esta lucha de Vicuta para hacer un llamado a replantear el problema, a eliminar esos prejuicios, que son prejuicios de conquistador, ¿no? No son prejuicios de individuos libres, no son prejuicios de demócratas, no, son prejuicios de conquistadores que están presentes en la conciencia de una parte de la sociedad dominante, y no se diga de los órganos del poder político. Remover eso, hacer que la lucha de otros pueblos de nuestro país, que es grande, porque hay un nivel de conflicto, en algunos casos latente y en otros casos explosivo, en relación con derechos, requerimientos y reivindicaciones de estos pueblos. Creo que la reforma mayor tiene que ser hacia la sociedad dominante. Lo que tiene que ser reformado es la sociedad dominante y el Estado. Mientras que el Estado y muchos reaccionarios lo que piensan es que lo que tiene que ser reformado son los pueblos indios, ¿no? Eso no es así. Es justamente lo contrario. Y eso es lo que ellos plantean. Cambien, refórmense. Si vamos a hablar de modernización, pues qué mayor modernización puede haber que la del reconocimiento de derechos políticos plenos a los pueblos, empezando por su derecho de autodeterminación, de autogobierno. Eso es la modernidad, no es el mensaje de los conquistadores en nuestra América. Por eso nosotros damos la bienvenida a los compañeros que están luchando por sus derechos,
a los ponentes que van a venir a plantear el contenido, como lo ven ellos, de esta lucha, a todos ustedes que asisten con el ánimo de que este país cambie. Más allá de modificaciones cosméticas y discursos que se olvidan fácilmente porque no tienen ningún contenido en relación con los derechos de los pueblos indios de nuestro país. Muchas gracias.